Esto es una exclusiva. Tu Banda Radio. Hola, ¿qué tal, amigos de Tu Banda? Una vez más estamos en entrevista, Manny Cedillo saludándote. Y hoy tenemos aquí a los amigos de... ¡La Imponente! ¡Vientos de Jalisco! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Ciudad de México, nuevamente. Nuevamente. Sí, otra vez. Es nuestra segunda casa ya, Ciudad de México. De ver que sí nos agrada mucho venir por acá a saludarlos, a presentarles cosas nuevas. Perfecto. Preséntense y díganos qué prefieren, agarrar el micrófono o tocar el instrumento. Yo soy Mike Miramontes y prefiero escribir. Por acá. ¿Qué tal? Yo soy Memo Sánchez y Lo piensas mucho, ¿eh? Yo agarro los dos. De plano. El micrófono y el instrumento, pues, ¿qué tiene? Ah, está. Yo soy José Eduardo Mendoza Madrigal y me encanta mucho cantar y tocar también. Pero agarras el micrófono, tocas el instrumento. De todo. Agarra el instrumento también, viejo. Yo soy Ramón Macías, vocalista del Imponente Vientos de Jalisco, y pues me gusta tocar el micrófono. Pero era agarrar el micrófono, tocar el instrumento. Depende de la ocasión, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Por qué nos vienen a presentar el día de hoy? Pues venimos presentando nueva voz. Tenemos nueva voz, exactamente. Mi compa Chirelo, que ahorita se va a presentar solito. Tenemos nueva voz, tenemos este nuevo tema en redes sociales y plataformas digitales. Viene por ahí también aunado el tema que vamos a lanzar en Estados Unidos y un dueto que será el próximo corte en radio y televisión, un dueto con unos amigos de Jalisco llamado La Inolvidable. ¿Eso es quién son? La Inolvidable banda Agua de la Llave. Saludos a los amigos de La Inolvidable, que por cierto ya tienen ratito que no vienen por acá. A ver, preséntate por acá. Mi nombre es José Eduardo Mendoza Madrigal y soy el nuevo vocalista del Imponente y vienes de Jalisco. ¿Te costó trabajo entrar? Pues bastante, viejo, también porque había mucha competencia, pues, sobre todo lo del casting, pero lo importante fue que les gustó el estilo, mi piquete y todo ese rollo, ¿entiendes? Y pues, ¿quién te dio piquete? ¿Cómo que piquete? Piquete de la cantada, viejo. Ah, ¿qué? Es horrible, ¿eh? O sea, ¿a quién sobornaste? Para no confundirnos, pues, ¿ah? Está canijo. Qué gustos tan raros tienes tú con tu piquete. Sí, también extraño esa. ¿Y cómo te han tratado los chicos? Muy bien, la verdad. No puedo decir, no se crea así. Muy, muy bien, muy a gusto, la verdad, son a todo dar todos. ¿Ya te dieron de la matada? Ya, me dieron de todo. No es cierto, la neta la estamos planeando, apenas hace ratito veníamos planeando la matada. Sí, queremos hacer algo, perro. Queremos hacer algo que no se olvide. A veces no me dejan tirado media carretera y me bajan del camión. Te vas a regresar caminando ya para Jalisco. Sí, no se me va a olvidar eso. Tenemos el reto de los nuevos integrantes. ¿Te lo hacemos? Sí, de una vez. A ver, danos 5 nombres de integrantes de La Imponente. Nombre y apellido, sin apodo. Rápido, tienes un minuto. Te quedan 30 segundos. Se le bloqueó el cabello. Se bloqueó 10 segundos. La cabeza. Ramón Macías. Se te acabó el tiempo, digo, ni modo. ¿Qué le vamos a poner de castigo? Tráeme un chile, a ver, también una manera. Unos 3 tragos de tequila. No, ese es premio, ese no es castigo. Bueno, ahí piensan el castigo, nos lo graban y nos lo mandan, por favor. Vale, no es posible que no se sepa los nombres. En un mes, ya. Bueno. El tema que vienen a presentarnos es Ese loco soy yo. Es un tema que se va a lanzar solamente para plataformas. Más bien ya está arriba en plataformas digitales. Se está planeando hacer un video sencillo, bonito también, nada más para plataformas digitales. Y esperando que le guste a la gente. Y ya el fregón viene próximamente con el dueto, como te comenta Memo. Y el que vamos a lanzar para Estados Unidos en voz de mi compa Lalo, que se llama La Escalera, que está chingón. Bueno, a mí me gusta. Y para que te la cante un poquito, para que escuchen su voz y para que vayan manejándolo un ratito. Bueno, vámonos en orden. Ese loco soy yo, un tema clásico del Grupo Liberación. Bonito. ¿Por qué retomarlo? Ya tiene añísimos. Fíjate que a nosotros, como La Imponente Vientos de Jalisco, nos gusta sacar de repente música antigua, se puede decir, música cover, éxitos de antaño, que de repente mucha música se sigue identificando con esos temas. Entonces nosotros sacamos tanto temas inéditos como covers. Siempre tratamos de balancear un disco para que salga bueno, ¿no? Porque de repente le presentas a la gente pura música nueva y como que el disco se hace como que no, le falta la sal y la pimienta, ¿no? Eso que dices es muy cierto, porque mucha gente mete muchos temas nuevos sin fijarse en la calidad, sin fijarse
en todo eso. Y de repente vas en la tercera o cuarta canción y como que ya te cansa un poquito. Te enfadas, se llevan para dar un disco. Entonces, de repente sí, la sal y la pimienta, como te comentaba yo, hacen falta los covercitos que nunca van a pasar de moda. Y pues yo creo que este tema fue una muy buena elección de parte de la oficina y de nosotros como integrantes del Imponente. Y pues el resultado ha sido bueno. A pocos días que se lanzó en el canal de YouTube, estamos obteniendo muy buena respuesta de la gente. En los eventos les está gustando bastante cómo se arregló este tema. Un tema de Pepe Garza. Y pues quedó muy bonito y ha sido muy bien aceptado. Muy bien. Y platícanos ahora del corrido, ese que interpretas. Un corrido bonito, un corrido sano, un corrido con mensaje para toda la gente que siempre le anda luchando y que andan chingando para salir adelante. No habla de balazos. No, ni de personaje, ni nada de eso. Okay. Simplemente es un corrido para que mucha gente se pueda identificar con él, ¿me entiendes? Échate un pedacito. Sí. Se tragaron y sin agua sus palabras, los que juraron que para nada servía. Cuando se enteraron que traíamos pa' acá, no creyeron, pensaron que era mentira. A esos mismos son los sigo viendo a pata, le sobró pinole para la saliva. ¡Ay! ¡Bravo! Bueno, sí tiene voz, ¿eh? Tiene voz para el corrido. Potencia. Sí, muy bien. ¿Y ese para cuándo ya lo tienen en Estados Unidos? La canción ya se grabó, ya está lista, solamente falta esperar luz verde para Mocos. Y ahora sí que sea lo que Dios quiere, que sea nuestro parteaguas para ir con toda nuestra gente de la Unión Americana, que ya van, yo creo que más de 2 años que la gente nos está pidiendo y hablan y cuándo. Ya les habíamos prometido. Ya lo habíamos prometido, sí, y yo creo que si nos pudiéramos haber lanzado desde hace un tiempo ya para allá. Pero queremos ir con un corte, queremos ir haciendo bien las cosas, haciendo una promoción también como la hacemos aquí en Ciudad de México, pero en Estados Unidos. Ajá. Ahora sí que allá vamos a empezar de cero, allá vamos a empezar como una banda nueva y que sea lo que Dios quiera. Y este corrido va a ser nuestro parteaguas para todas las metas que tenemos como personas, como músicos, empezar a realizarlas bien. Es un mercado complicado. Muy complicado, pero nada imposible. Y la Imponente se la rifa y avienta, y si no queda, si no sale pues vamos por el que sigue y tal, tal. Aquí es constancia y no desesperarse. Perfecto. Y hacer bien las cosas. Eso me gusta. De repente la gente en los eventos, aquí y allá, dice, una banda contra otra banda, esto, aquello. Y ya nosotros los vemos en el autobús bien contentos, compartiendo acá, esto. ¿Por qué creen que la gente tiene ese... Siempre hay ese morbo, ¿no? De que nos llevamos mal, de por ser de Jalisco son competencia... De quién hace las cosas mejor. Y de hecho, no con ellos nada más, ¿no? También bandas de Sinaloa. No, sí, siempre de Oaxaca, te pueden a competir. O sea, y a la gente, pues es lo que le gusta también. Uno tiene que ser parte de ese show, ¿no? Uno es parte de una obra de teatro que si la gente la crea así, pues la tienes que seguir, no la tienes que hacer. Es parte también muchas veces de estrategia y de venta, pues, de estar vigente. Muchas veces se utiliza todo eso. Nosotros con la Inolvidable nos llevamos bien. Yo los conozco, todos los conocemos desde que inició la banda. Ya estamos nosotros en otras agrupaciones. Inició la Inolvidable y desde ahí los conocemos. Ahora sí que queremos quitar ese morbo de la gente. Queremos que vean que no hay competencia, que lo que hay son ideas diferentes que queremos juntar para que la gente disfrute de la música que seguimos haciendo, que nunca vamos a dejar de hacer música. Lo queremos hacer. Se hizo una canción donde se le metió mariachi por el simple hecho que siempre vamos a llevar nuestro estandarte de Jalisco a todas partes. Y tenemos que hacer saber que somos de Jalisco y que no solamente hay bandas en Sinaloa, también en Jalisco hacen las cosas muy bien hechas. Entonces se le mete mariachi con banda y surgió una canción muy 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 buena. La canción se llama Nunca Olvidaré. Se le va a hacer video. ¿También es cover? Es una canción que, sí, es un cover sí, que... Del nuevo Santa Rosa, sí, así es. Ajá. Entonces se le va a hacer un video, se le va a hacer una estrategia diferente porque se va a lanzar a nivel nacional. Se va a lanzar a nivel nacional con las dos agrupaciones y pues ahora sí que esperando que llegue a muchos rincones más. ¿Qué combinamos? ¿Nada más las voces? ¿Toca el Imponente? ¿Toca el Agua de la Llave? Las voces se combinaron nada más. ¿Y la interpretación es de ustedes? Las voces, pues ahora sí que la instrumentación, digamos. La instrumentación, todo se hizo de Inolvidable. Okay. Porque se integra el acordeón. Okay. La Inolvidable con acordeón, se integra el acordeón. El mariachi, todo lo hicieron ellos. O sea, el tema va a salir en el
en el disco de ellos. Okay. Vamos nosotros a la colaboración con ellos, pero el tema lo vamos a promocionar los dos juntos. ¿No fue difícil de repente acoplar tantas voces? Porque si no mal recuerdo, ellos traen también tres vocalistas. También traen tres, pero siempre las voces de radio, las voces que identifica un poco más la gente, es la de Mike y la de Miguel, también okay. Se llama Miguel. Son voces que identifica la gente, entonces no hubo problema para nada. Muy bien, ¿y ese para cuándo ya está listo? Estamos en la segunda semana de julio, ya está listo en radios y en plataformas digitales. Ok, ¿y nuevo material completo de ustedes? En agosto ya lo tenemos completito, en agosto vamos a echar la vuelta otra vez de promoción, pero junto con Inolvidable. Ok. Vamos a andar las dos agrupaciones juntas, pensando en una gira, las dos agrupaciones llevando nuestra música. Ya los podemos encontrar entonces también en paquete, digamos, en eventos. Sí, los empresarios gustan, nos pueden ver en todos lados. Contrataciones abiertas. A ver, señores empresarios, pónganse las pilas porque ahorita hay espacio, después quién sabe. Sí. Entonces también viene pensado un show ahora en fiestas de octubre, vamos a dar un show juntos en el Auditorio Benito Juárez, las dos agrupaciones. Así es. Entonces vienen cosas buenas, ¿no? Nosotros nos agarramos de la mano y vamos a caminar juntos para donde el viento y el agua nos avienten. Pues eso en las fiestas de octubre yo creo que va a ser memorable, porque las dos agrupaciones se van a mejorar. Ha sido algo que la gente ha querido ver. El año pasado los tuvimos de invitados en nuestro evento y ellos nos invitaron al de ellos a cantar dos temas nada más. Pero hoy va a ser el show de la Imponente, el show de la Inolvidable juntos, totalmente. O sea, va a hacer cada quien su show y aparte va a ser una fusión arriba de un escenario que, ¿para qué te cuento? Va a ser un día de locos. Algo que no hay que perderse entonces, hay que ir apartando la fecha. ¿Ya tiene la fecha? Todavía no, pero es octubre de redes sociales. Es octubre, pero sí. Cuando está la fecha a través de redes sociales, de una vez sigan sus redes sociales para que la gente esté al tanto. Estamos en el Facebook, nos encuentran como La Imponente Vientos de Jalisco, en el Twitter y en el Instagram estamos como @laimponente, el canal de YouTube estamos como La Imponente. Y también nos encuentran en todas las plataformas digitales, encuentran toda la música 100% descargable de La Imponente. Todos los éxitos habidos por haber de La Imponente, ahí los van a encontrar. Así es. Y bueno, pues agradecerles, muchachos, una vez más el espacio aquí para tu banda Magazine. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que nos da gusto y creemos que vienen muchas cosas buenas para ustedes. Gracias. Amigos de tu banda Magazine, ellos son La Imponente, Vientos de Jalisco. Apoyen sus temas aquí en tu banda.